¿Estás a favor de la vacancia o en contra? A favor. ¿Qué motivo? Bueno, que incapacidad moral. Una vez más, nuestro país está enfrascado en una vacancia presidencial, la quinta en solo 5 años. En este video te contamos los pasos que seguirá la oposición para conseguir la destitución de Pedro Castillo. Luego de que la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, consiguiera superar el número requerido para presentar su propuesta de vacancia presidencial por incapacidad moral, el Pleno decidió que el próximo martes 7 de diciembre se discuta si se admite o no a debate. En esta parte, el sector más duro de la oposición necesitará conseguir 52 firmas a favor para que se logre citar a Pedro Castillo ante la representación nacional, a fin de que rinda cuentas sobre las acusaciones. Hasta el momento, se cuenta con el apoyo de las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Los integrantes de los 3 partidos políticos mencionados suman en total 43, cifra insuficiente para que el pedido sea admitido a debate. El objetivo de estos grupos es vacar al presidente, sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad. Si bien Acción Popular, Podemos, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, los congresistas del Partido Morado y parte de la bancada de Perú Libre han manifestado que no están a favor de la vacancia presidencial, esta posición podría revertirse luego de que saliera a la luz las reuniones extraoficiales que mantuvo Pedro Castillo en su casa de Breña con empresarios y funcionarios del gobierno. Nos preguntamos, ¿pero eso es suficiente para vacar a un presidente, para retirarlo del cargo? Y la bancada nos reuniremos 5 o 6 de previo a la sesión que es el 7 y ahí tomaremos una decisión colectiva, institucional, revisando todos los antecedentes y todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Si con el escándalo de las visitas secretas la oposición logra conseguir los votos que se requieren para admitir la moción, Castillo Terrones deberá ejercer su derecho a defensa ante el Congreso, aunque también tiene la opción de hacerlo a través de un abogado. Luego de ello, se mandaría a una nueva votación en el cual solo se vacará al mandatario si se consigue un total de 87 votantes como mínimo. Vacancia ahorita a estas alturas, creo que no estamos para, con todo este problema de la pandemia, peor ahora con este terremoto que hubo en Amazonas, que pase un par de meses más y viendo pues que nadie se va a arreglar el problema del Perú de la noche a la mañana, y menos en 2 o 3 meses. ¿Y tú crees que la oposición logre sacar a Castillo de Palacio de Gobierno? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte este video.